¿Cuántos alaban al Señor? 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 Dele palmas de alabanza a la iglesia, al pueblo. Qué lindo se ve el pueblo que alaba a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor Jesucristo, que en realidad es una sola. Bueno, tu hermano Marcelo, que estuvo predicando antes que mi persona, los hermanos del coro Israel, que alaban y bendicen el nombre del Señor. Bueno, tu hermana Mindy García, que vino desde Nueva York, que ve la luna de historia desde allá de Estados Unidos, y está con nosotros acá. Y vive la directa de la luna de historia para la gloria del Señor. ¿Cuántas palabras de Dios, amigo? Una gran bendición poder estar acá. Alabar a Dios, siempre lo decimos, porque todavía gozamos de esta libertad de poder pararnos en la principal plaza de la ciudad. No es que menospreciemos las plazas de armas de todas las ciudades, pero es considerada esta la plaza principal de todo el país. Se le llama el kilómetro cero, es una plaza grande, está la Gran Ramera Babilonia ahí al frente, tenemos a Correo de Chile, tenemos por ahí al alcalde, que nunca lo vemos, pero sabemos que por lo menos por ahí debe estar. Y bueno, tenemos una gran cantidad de gente escuchando la palabra. ¡Qué bueno es eso! Porque la Biblia dice que la fe viene o se produce por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros aquí cantamos, alabamos al Señor, pero principalmente predicamos, porque la necesidad de la gente es escuchar la palabra del Señor. Es tan importante que la Biblia dice que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, el único que puede salvar al hombre es Dios, pero lo hace a través de la predicación. Y la predicación tiene que tener, aleluya, un resultado. La gente la rechaza o la recibe, la cree o no la cree. ¿Acepta o rechaza a Jesucristo? Ahora, si usted rechaza, la Biblia dice que el que no cree ya ha sido perdonado. O sea, ya ha sido condenado. O sea, si usted no cree y dice yo no quiero creer, no me interesa Dios, soy ateo, como decía un impío, soy ateo gracias a Dios. Si usted no quiere creer, se niega a creer, bueno, Dios condicionó la salvación a la fe. Si alguien no quiere creer en el Evangelio, no estoy hablando de la fe católica, no estoy hablando de esa fe enclenque, no estoy hablando de esa fe burda, no estoy hablando de esa fe que la gente tiene, que cree en cualquier cosa. Hay personas que creen hasta en los huesos, en los monos, en los talismanes, en las herraduras oxidadas, en las patas de conejo, creen en los altares, a la santería, a la brujería, a la hechicería. No, yo estoy hablando de la fe en Jesucristo el Señor. Estoy hablando del Evangelio de salvación. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. El que no cree ya ha sido condenado. Así que si usted se diga a creer, se pierde. Los incrédulos, Apocalipsis 21:8. Los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así que si usted no quiere creer, se perderá. Y no tiene que creer en mí. Porque algunos dicen, no, yo no creo en lo evangélico. Sí, pues yo tampoco creo en vos. Yo no creo en lo evangélico, pues yo tampoco creo en usted. Una persona decía, yo no voy a la iglesia porque la iglesia es puro hipócrita. Y sin embargo va al supermercado y el supermercado es puro hipócrita. Va al cine y en el cine no solamente es hipócrita. Hay viciosos, hay ladrones, sinvergüenza. Ay, yo no voy, aleluya, yo no voy a la iglesia porque la iglesia es pura hipócrita. ¿Y para qué va el trabajo si la iglesia, en el trabajo también hay hipócrita en cualquier iglesia? Mira lo que hace Dios. Como usted no quiere ir a la iglesia, Dios le trae a la iglesia acá. ¿Cuánto le van a hacer? Mira qué grande, qué maravilloso es el Señor. Esa bondad que tiene Dios. Bueno, ahora, hay que entender, amado amigo, que la bondad, la gracia de Dios, Dios la limita a este tiempo. O sea, va a llegar un momento que Dios determinó en que Dios va a retirar su gracia. Que la gente no se va a salvar por gracia. Ya no se va a predicar el Evangelio. Y entonces Dios, ¿no ve que ahí hasta los hermanos se preocupan? Bajan los amenes, se nos ponen medio presbiterianos los hermanos, se ponen medio bautistas, se ponen como medio preocupados. Y es verdad, porque la Biblia dice que si el juicio ha de comenzar por la casa de Dios. Eso dice el apóstol Pedro. Y Pedro dice, y si el justo con dificultad se salva, otra persona dice, apenas se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que amigo, venga Cristo y sálvese, que solo Cristo salva. Hágalo antes que sea fatalmente tarde para usted con la verdad, Señor. Como si usted llega a morir en pecado, se lo lleva el diablo. El cone flecha. El patas negra. Creo que de Ecuador le
dicen el Fausto el diablo. El tizón del infierno. El ángel rebelde. Luzbel, Lucifer. El dios de este siglo. El abolión, el destructor, el ladrón, el padre de mentira, la serpiente antigua, el dragón. Satanás, el diablo, que se lo reprenda. Porque el que practica pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Miren qué cosa linda, para deshacer las obras del diablo. ¡Ay, cuántos lo alaban, amén! Él desarticuló la obra del diablo. Por eso ese corito es cierto. Cristo rompe las cadenas. ¿A cuánto Cristo le rompió las cadenas? Dice la mano. Dale palma de alabanza que le rompió tus cadenas. Al que te hizo libre. Al que salvó tu alma. Al que perdonó tus pecados. Ay, que arranca la basura que está hoy. Ay, mi alma te alaba, gloria al Señor. Ese Cristo está aquí en esta noche. Para salvarte, para restaurar tu altar caído. Porque Chile es un país de descarriado. Hay algunos que hasta se jactan, se ufanan. Falta que se ponga un enlecero aquí para que los aplaudan. Soy descarriado. Hay algunos que ven como descarriarse como una virtud. Como una virtud. Incluso hay iglesias pentecostales que le dicen a usted que Dios le dé el don de la perseverancia. Y como no se descarrió, dijo: bueno, Dios no me dio el don de la perseverancia, me dio el don del copete. ¿Cuánto alabar a Dios? Es mentira, no existe tal cosa como el don de la perseverancia. La Biblia dice que el que perseverara hasta fin será salvo. Retén firmemente lo que tienes para que nadie arrebate tu corona. Sé fiel hasta la muerte, cuando alaba al Señor, amén. El que retrocediera no agradará a mi alma, dijo el Señor. Y el autor de los Hebreos dice que nosotros no somos como los que retroceden para perdición. Está escrito, estoy citando las escrituras. Esa es una de las cosas que más le molesta al diablo y a todos los neopentecostales. Que nosotros somos una iglesia que citamos las escrituras. Usamos la Biblia, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. Es puro poder, es pura power, es dinamita pura. Es el evangelio que cambia los drogadictos. Esa es la palabra que está haciendo estragos al diablo. Esa es la palabra que está transformando la vida de los delincuentes, de los alcohólicos, de los drogadictos. Toda persona que llega aquí perdida, esclavo del pecado, subyugado a Satanás, viene a Cristo y él lo liberta. ¿Cuánto la verdad? Caen las cadenas, se rompen los yugos del diablo. El evangelio es poder de Dios. Por eso es que se enojan los bautistas, los presbiterianos, los episcopales, ¡ay, los anglicanos! Como yo sueño. Yo soy pentecostal de la cabeza hasta los pies. ¿Cuántos de los que están aquí son pentecostales? Porque los pentecostales queremos en el poder de Dios. Los pentecostales queremos que Cristo salva. Creemos que Cristo sana. Creemos que Cristo liberta. Creemos que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y creemos que Cristo regresa pronto. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén. ¡Gózate, iglesia, y alaba lo que Él vive! Sácate un aleluya, un amén, un gloria a Dios. Bate tus palmas para el Señor, amén. ¡Qué cosa linda! Así que usted tiene que venir a Cristo pronto. Nuestro mensaje es el mensaje que salva a la gente. El mensaje de salvación. No estamos aquí para predicar de prosperidad. Dios prospera. Provee, suple, alimenta, viste. De abrigo, calzado. Claro que sí. Dios da muchas añadiduras, pero el Señor Jesucristo dice que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Mucha gente viene a las iglesias por los panes y los peces, buscando las ofertas del Evangelio, buscando la sanidad, buscando el milagrito, buscando la respuesta, buscando, aleluya, como le va mal en el quino, como no tiene suerte en el raspa raspa. ¿Creen que en el Evangelio, claro, en el chao jefe? ¿Cree que el Evangelio es una especie de juego de azar? ¡No! ¡No es juego de azar! Dios dice así, ¡he aquí! Le dijo a Israel, la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. ¡He aquí! Pongo delante de vosotros la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge, elige la vida acá para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y quién es la vida? Jesucristo de Nazaret. El Hijo de Dios viviente, cuando lo alaban a mí. Yo digo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, que esté muerto, vivirá.
Muéstreme usted un hombre de los famosos que se mencionan a veces. Se menciona el hombre famoso en la tele más que Jesús. Nómbreme uno, Napoleón Bonaparte, Buda, Confucio, que estaba bien confundido. Buda, que se servía el Dios traga traga. Nómbreme uno grande, vos, que haya dicho yo soy el camino. Muéstreme uno de los grandes próceres de la patria. Nuestros héroes nacionales. Nómbreme uno que haya dicho yo soy la verdad. Ninguno. Muéstreme uno que haya muerto y al tercer día haya resucitado este vivo. Porque están todos muertos. Salvador Allende, el Chicho, está muerto. Se suicidó con la metralleta que le regaló su amigo Fidel. Lindo el regalito que le dio Fidel. El general, que algunos adoran y idolatran al general. A mi general, como dicen los de derecha, está muerto. La Gladys Marín se murió. Michael Jackson se murió. El rey del rock, Elvis Presley, se murió. Napoleón Bonaparte está muerto. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Y usted se va a morir, yo voy a morir. Pero hay uno que murió y el tercer día resucitó entre los muertos. Por eso los evangélicos decimos: ¡Cristo vive! ¿Cuántos alaban al que vive? Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, que es el primer evangelio de los cuatro, en el capítulo 28 y al final del Evangelio, cuando se relata la muerte de Cristo, dice la Biblia en Mateo 28, verso 1 en adelante, que al amanecer del primer día de la semana, nosotros contamos hoy día lunes como el primer día de la semana, según el calendario gregoriano, pero según el calendario hebreo, el último día de la semana, aleluya, es el Sabbat, que tampoco tiene que ver con el sábado nuestro, porque los hebreos, los judíos, toman el sábado desde el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol. Es el verdadero Sabbat judío. Así que los adventistas están más perdidos que Tarzán en Nueva York. Al amanecer del primer día de la semana, sea domingo. Los católicos llaman el domingo resurrección ese día. Y dice la Biblia que fueron a la tumba de Jesús, que no lo enterraron en la tierra. Metieron su cuerpo en la hendidura de una roca. Gloria al Señor. Y esa tumba o esa propiedad era de un hombre rico. ¿Cómo se llamaba? José de Arimatea. Algunos creen que era José el rey del pescado frito, como lo leen en la Biblia. Era José de Arimatea. Y esto es que mire, los romanos fueron asesinos. Poncio Pilato es culpable de la muerte de Jesús. Él dictó la sentencia de muerte. Los soldados romanos aplicaron, los verdugos romanos, la pena capital llevando a Cristo a la cruz. Pero ¿saben los que fueron peor? Fueron los sacerdotes hebreos, los sacerdotes judíos. Porque esos amigos, esos compadres, esos canallas, esos caraduras, esos desgraciados, esos infelices, esos asesinos, fueron los que culparon a Cristo de haber blasfemado. Lo entregaron a Pilato para que Pilato lo crucificara. Pero los tipos dijeron: bueno, este, como era falso profeta, anunció que habría de resucitar. Entonces le fueron donde Pilato y le dijeron: ¿sabe qué? Que este, guarde silencio. Dijeron: este dijo que iba a resucitar. No vaya a ser que los discípulos en la noche, segurito, no habían aparecido en el día y ahora va a ser en la noche. Los discípulos, patitas, ¿para qué te quiero? Me acordé de Altamirano. Altamirano fue el que dio el discurso en el Caupolicán unos días antes del golpe militar. Dijo: ahí estamos, y después cuando estamos, no estamos nada. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Salí arrancando, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Cuándo te alabanza para el Señor? Gloria a Dios para siempre. Entonces, dijeron ellos: no vaya a ser que roben el cuerpo y después echen a correr el rumor de que realmente resucitó. Entonces Pilato dijo: ya, bueno, ya, para no tener problema con esta gente, colóquenle una roca gigantesca al acceso, a la entrada de la tumba. No le enseñó. ¿Quién podía mover una roca así gigantesca? Si usted cuando queda en pan no puede mover el auto. ¿Cuándo le avanza para el Señor? Amén, con ellos para siempre. Le puso el sello de Roma, que era inviolable, y le puso un grupo de soldados para que custodiara la entrada. O sea, no había forma de robar el cuerpo. No había forma de robar el cuerpo. Pero al amanecer del primer día de la semana, llegaron las mujeres y vieron que la tumba estaba abierta. La roca había sido movida.
aleluya, el sello de Roma. Por eso Roma no puede contra la palabra. Escucha, amigo católico, Roma no puede con la palabra. Roma no puede con el poder de Dios. Cuando alaba al Señor, amén. Y el sello de Roma que no te hablo fue quitado, y sobre la roca había un ángel de Dios, esperando la aparición de las mujeres. Bueno, no sé por qué, será porque las mujeres son tan buenas para comunicar. Porque en pocas horas todo Jerusalén sabía que Jesús estaba ahí. Un aplauso de alabanza para el Señor, amén. Y el ángel había removido la piedra, había un temblor, un terremoto. Yo creo que los soldados se quedaron todos petrificados, como que el ángel le dijo, 1, 2, 3, momia es. No se pudieron mover. Y el ángel no le comunicó a esos romanos porque eran unos impíos. Le comunicó a las mujeres. Las mujeres, ¿a qué fueron? A ungir un cadáver, a echarle especie aromática, porque el tercer día el cuerpo se comienza a descomponer. Y para que no experiera tanto olor hedionda, putrefacción, traían una especie aromática para echarle al cadáver. Ellas fueron a ver el cadáver del rabí, pero el cadáver no estaba. Cristo no estaba, no había muerto, estaba vivo. ¿Cuánto alaba el Señor? No había cadáver, no había difunto, no había que velar a nadie. Y el ángel dijo, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero él no está aquí. Por eso nosotros, cuando fuimos a Jerusalén con mi esposa, entramos en la tumba y la tumba está vacía. No hay nada ahí, está vacía, no hay registro. Jesucristo no está ahí. Y el ángel le dijo, él no está aquí, pues ha resucitado. Que se haga esa Buda, Mahoma, Confucio o Krishna, nadie lo hará, solo Cristo Jesús. Cuando alaba al Señor, él está vivo. Él murió por nuestros pecados y el tercer día resucitó para nuestra justificación. Gloria al Señor para siempre. Gloria, gloria, pastor. Y si está vivo, resucitó y no se murió nunca más, ¿dónde está? No está aquí en la tierra, está en la gloria. Después de 40 días de aparecer, se le comprueba indubitable a más de 500 testigos, pero no de Jehová. A más de 500 testigos. Después ocurre lo que Hechos capítulo 1, versículo 11 en adelante declara, y se le llama teológicamente a ese evento la ascensión. La ascensión. Cuando el ángel Gabriel le va a hablar a María de que va a tener un hijo, se le llama la anunciación. Cuando Cristo padece, se le llama la pasión. Cuando resucita, se le llama la resurrección. Cuando alegría se le revela a todos los testigos, se le llama la aparición. Pero cuando se eleva al cielo, se le llama la ascensión. Y dice la Biblia que desapareció delante de todos esos testigos que estaban mirando hacia el cielo, verlo cómo se iba. Y aparecieron dos ángeles que le dijeron, varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Cristo que ha sido tomado de vosotros al cielo, volverá como le habéis visto ir al cielo. Él volverá, él retornará, él regresará. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Cristo viene. Por eso decimos, Maranata, Cristo viene. Y se cumple una profecía extraordinaria. La profecía del Salmo 110, verso 1, Salmo mesiánico. Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate de mi diestra, ven para acá, siéntate aquí a mi derecha. Lo sentó a su derecha. Lo sentó a la derecha de la majestad en las alturas. No lo sentó cerca, lo sentó en el mismo trono. Fíjese que alrededor del trono, todos los que han leído la Biblia saben que alrededor del trono, del gran trono, del trono inconmovible, del trono donde está sentado el Dios del cielo, el Padre, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, aleluya, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, alrededor hay 24 tronos. Los exegetas, los eruditos bíblicos dicen que esos 24 hombres o ancianos representan los 12 patriarcas o las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Pero Jesús no se sentó en ninguno de esos tronos. Se sentó en el trono de su Padre. Y lo sentó a la derecha. Que viera para la izquierda, pero lo sentó para la derecha. ¿Cuánto le alaba el Señor? La izquierda está vacía, pero el aplauso de alabanza para el Señor, igual que en Chile. ¿Cuánto le alaba para el que vive? Porque la gente más hueca es la gente de izquierda. Y nosotros de derecha, nosotros no somos de derecha, nosotros somos de Cristo.
¿Cuántos alaban a Dios los que son de Cristo? Somos de Cristo Jesús. ¿Cuántos son de Él? Como dice Cantares, yo soy de Él y mi amado es mío. Alaba a tu Cristo, alaba a tu Señor, alaba a Jesús de Nazaret. Ay, mi alma te alaba, gloria al Señor por eso. Oye, qué bueno está esto. Como dice el acento americano, ¡ay, candela! Dale palma de alabanza a Cristo de la gloria. Gloria al Señor. ¿Qué está haciendo Cristo sentado a la diestra del Padre? Está intercediendo por todos los que claman por Él. Así que los católicos no pueden clamar, no pueden interceder por ellos, sino claman a Cristo, le claman a María, le claman a la Virgen de Guadalupe, allá en México, a la Virgen de la Puerta en Perú. En el norte tenemos a la Virgen de la Tirana, se quedó dormida frente a la lluvia. ¿Cuánto la van a hacer? Amén. Está la Virgen de la Lourdes, la Virgen, está la Virgen del Cobre, en Cuba está la Virgen del Cobre. La Virgen de la Caridad del Cobre. Está la Virgen de los Cosayuyos. ¿Cómo le va a responder Dios si le claman a María? Le claman a San Esteban, le claman a San Pedro, le claman a San Felipe, a San Andrés, a San Guchito, a Sansón, a San Goloteo, a San Guchito, ¿cuánto alaban a Dios? A San Paoli. Le claman a cualquier santo menos Dios del cielo. Pero Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y Cristo dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuántos alaban al Hijo, que es quien nos revela el Padre? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Está intercediendo, lo dice Hebreos capítulo 7, verso 25. Dice que el Padre puede salvar perfectamente, la versión Monseñor de esta Evangelio dice perfectamente, a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Oye, lo dice el autor de los Hebreos, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué meten a María aquí? ¡Ay, María ruega por nosotros los pecadores! No, que María no ruega por mí. Yo soy pecador, pero que María no ruega por mí. Una vieja católica dijo, si no te gusta María, no hables mal porque es mi madre. Si es tu madre, no, mi madre no se llamaba María, se llamaba Lucila Banda. ¿Cuánto alaban al Señor a mí? Los católicos de la Biblia no saben nada. Los católicos van a leer la Biblia. Los curas dejen de violar niños porque se leen la Biblia. ¿Cuánto alaban al Señor a mí? ¿Cuánto me alabanza para Cristo de la gloria? Los católicos escudriñen las escrituras, escudriñen la Biblia, busquen a Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 2, verso 5. Juan dice, primera San Juan capítulo 2, verso 1. Hijito, estas cosas escribo para que no pequéis. Por ahí está la Biblia. Esta es la Biblia. Esa es la rojita. Esta es la Biblia, bueno, me la achicaron la Biblia. Se avanza la comida del avión, cada vez más chica. Esta es una Biblia católica, en la versión latinoamericana. Con esta Biblia yo te demuestro, Francisco. ¡Oye, Francisco! Viejo mundano, impío, carnal, hereje, antibíblico, viejo encubridor de curas, asesinos y pedófilos. Que la Biblia dice que solo Cristo salva. María no salva a nadie. Pedro no salva a nadie. El Papa no salva a nadie. Solo Cristo salva. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Solo Cristo salva! Pedro, el apóstol Pedro, que la Iglesia Católica jura que fue el primer Papa. Vemos que estuvo en Roma. Los papas son solteros. Pedro era casado. Tenía suegra. Señora, señora, suegra. Pedro dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Quién está vivo? Lo dice. Y en ninguno tiene salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podemos ser salvos. El apóstol Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 2, verso 5 en adelante. Dice, allá pues en vosotros te sentís que hubo también en Cristo Jesús. Refiriéndose a la venida de Cristo, que dice que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y se anonadó, dice en otra versión, se anonadó. Y dice la Biblia, aleluya, que tomó la condición de hombre. Se hizo hombre. Jesucristo no era hombre, era Dios. Y se humanó. Se hizo hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Y saben cuál condición social se colocó? La de siervo, la de un esclavo,
Y la Biblia dice que en la tierra, qué cosa linda, fue obediente hasta la muerte. Por eso él dijo, aleluya, mi Padre siempre está conmigo porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Por eso el Padre, cuando lo bautizó Juan el Bautista, su pariente, en las frías aguas del Jordán, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó la voz audible del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual mi alma tiene alegría. Jesús alegraba el corazón del Padre. A veces nosotros entristecemos el corazón del Padre. Y la Biblia dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí se había acabado todo. Si la cruz, ¿qué es? El patíbulo. Las personas que se mueren al patio de los callados. Al camposanto. Como le llaman en México, que hay una palabra que me sorprendió, un cementerio que le llaman necrópolis. De necro, necro, muerte. Y polis, ciudad. La ciudad de los muertos. Yo pensé que era una iglesia evangélica bautista, pero no, después me dijo cuántos años se dijeron. Habla de la danza para allá, dije, una necrópolis, ¿cuántos lo alaban? Amén. Voy a pelear con el diablo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios para siempre! La Escritura dice que Jesucristo es el único salvador, el único mediador. Que no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres que podamos ser salvos. Cristo está intercediendo ahora a la derecha del Padre. Hijito, estas cosas que os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, escucha lo que dice Juan, el apóstol Juan. Aleluya, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos. Es un abogado, no son varios. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que eso, ¡ay! A Cristo por María. ¿Dónde sale Cristo por María? ¿Dónde sale eso en la Biblia? Cristo por María. ¿De dónde sale eso en la Biblia? ¿Me lo pueden demostrar los católicos? ¿A Cristo por María? Decían, Cristo es el camino, María, aleluya, es en la escalera. Hay una canción que se llama, que para llegar al cielo hay que tener una escalera larga, esa es una canción. María no es la escalera, María no es el camino, María no es mediadora, María no salva a nadie, María no murió en la cruz, María no derramó su sangre, María no dio su vida, María no resucitó, María no está sentado arriba en la gloria, el que está sentado arriba en la gloria, en la majestad de las alturas, intercediendo por todos los que por medio de él se acercan a Dios, se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo alaban? Es el Cristo de la gloria, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos lo alaban? A ver. ¡Ay, mi alma te alaba, gloria al Señor! Dicho el propio Señor Jesucristo, creo que en el capítulo 5 de Juan, de San Juan, o el Evangelio de Juan, dice que Dios a nadie juzga. ¿A quién le dio todo el juicio? ¿Al Vaticano? ¿Al Papa? ¿A la Virgen de los Cochayudos? ¿A qué santo? A ver, ¿a qué santo? ¿A qué santo? Que los santos son más borrosos que nosotros. ¡Aleluya! Imagínense que en Brasil, abro un paréntesis. Acuérdenme en dónde estoy. ¿En qué pasa que estoy? Se olvidaron, ¿no? En San Juan 5. Acuérdenme después. En Brasil, los brasileños santeros, que tienen una mezcla de paganismo con catolicismo, cuando sus santos no le responden la oración, ¿saben lo que hacen? Los castigan. Los coman y los ponen patas para abajo para que se le dé toda la sangre en la cabeza. Que los santos, imagínense usar un santo patas para arriba. Un santo que tiene la sangre en la cabeza. Y después, ¿saben cómo los castigan? Le quitan el tequila, porque son santos alcohólicos. Pero el Cristo nuestro transforma a los alcohólicos. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Bien, mataba. Ya volvemos. Jesús dijo, todo el juicio se lo da a quién. Al Hijo. Al Hijo. El juicio final lo tiene el Hijo. O sea, ahora el poder para salvar pecadores lo tiene el Hijo. El poder para interceder en favor de los salvados lo tiene el Hijo. El poder para sanar a los enfermos lo tiene el Hijo. El poder para restaurar los altares caídos lo tiene el Hijo. Pero en el día del juicio final, el juicio lo tendrá el Hijo. Y ya termino con esto, porque el apóstol Pablo, cuando predicó en el Areópago de Atenas, en el capítulo 17, versículo 31, creo que hasta el 32, dice que Dios ahora, Dios pasando ahora por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora en este tiempo a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto Dios ha escogido o elegido o apartado o separado un día que es futuro, que es escatológico, no es ahora, un día en el cual juzgará al mundo, todo el mundo,
sabe cuál es el símbolo en Chile de la justicia, como aparece una mujer con una balanza y una venda en los ojos. La justicia ciega. Pero Dios juzgará al mundo con justicia, no con justicia humana. Y dice, por medio de aquel varón, no es mujer, es varón. Tampoco es gay. Porque ahora está lleno de gays, lleno de homosexuales, lleno de fletos, todo el mundo. Uno ya no sabe qué es, de repente te llaman algunos que te ofrecen esos famosos celulares nuevos, un plan nuevo, y te dicen, ay, hablo con Marco Morales Chávez. Señor, reprenda el diablo. ¿Cuántos alabos de Dios? Señor, reprenda el diablo. Dios hizo varón y Dios hizo mujer. ¿Cuántos lo alaban a ver? Por medio de aquel varón, el varón, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado ante los muertos. Ese es Jesús de Nazaret. O sea, termino con esto. Si tú rechazas a Cristo como Salvador, Él no puede ser tu mediador. Si lo rechazas como Salvador y mediador, morirás y irás al infierno. Y el día del juicio final, Él no se presentará delante de ti. Como Salvador, ni como mediador, sino como el juez. Por eso es mejor que lo recibas en esta noche. Como Señor y Salvador. Y después de que vengas a la iglesia, que vaya, entonces yo voy a la iglesia, el diablo también va a la iglesia. Pero cuando se trata de venir a la iglesia, hay gente que va a la iglesia evangélica, está perdido. Si bien simple, si usted muere en esta noche, ¿usted va al cielo? No, pastor, ya entonces usted tiene que venir a Cristo. Yo quiero en esta noche ofrecerte una oración por salvación de tu alma. Dios te quiere salvar. Esta es noche de vida. Si hoy oyes mi voz, no endurezca tu corazón. Mira que siempre quieres entregar tu vida a Cristo, reconciliarte con Él. ¿Te gustaría que pudiéramos orar por tu alma? Para que Dios perdone tus pecados, salve tu vida, para que bendiga a tu familia. Levanta la mano así como yo lo hago. Levanta la mano. Levanta la mano los que deseen venir a Cristo. Levanta la manito. Dios te bendiga. Si hay alguien más, levante la mano, levántela. Si hay alguien más, levante la mano. Queremos orar por usted. Levanta su manito esta noche que viene. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor, que me empecemos a clamar, empecemos a clamar. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahí está tocando el Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. No te quedes sin Cristo, Dios le bendiga. Dios te bendiga. Todos los que han levantado su mano, vengan, pasen para acá, pasen para acá, pasen para acá. Pasen para acá. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Ven, corre a Cristo en esta noche. Corre a Cristo en esta noche, corre a Cristo en esta noche. Él va a romper tus cadenas, Él va a transformar tu vida, Él va a perdonar tus pecados. Él puede cambiar sustancialmente tu vida. Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, el que se está clamando. Los hermanos van a comenzar a moverse porque hay gente que necesita quizás un empujoncito. Dígale, yo le acompaño delante, pasemos, entregue su vida a Cristo. Acepte este desafío. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Démosle palmas de alabanza. Mire cómo el Señor toca, como el Señor hace, como el Señor salva. Como empieza el Espíritu Santo a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Dios me la bendiga a mí. Voy a dar 5 segundos y cerramos el llamado. Señor, ¿qué más? No te quedes ahí porque esta es noche de salvación. Si estás descarriado, estás descarriada. Como el hijo crónico, como predicaba el hermano Marcelo, estás en la provincia apartada, has comido algarrobas, tu vida está destruida, deshecha. Aquí está el Padre que te recibirá con los brazos abiertos. Si hay alguien más, 4 segundos y cerramos el llamado. 3 segundos y cerramos el llamado. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cuántos alaban al Señor? 20, 21. Si hay alguien más, hermano, estamos clamando, esta es una noche de gran victoria. Dale palma de alabanza, dale palma de alabanza. Venga, venga. Cristo está aquí, que en los 3 segundos y cerramos el llamado. 22, 23 personas, ¿cuántas alaban al Señor? Amén. ¿Cuántas alaban al Señor? Amén. ¿Cuántas alaban al Señor? Amén. Hay un lugar para ti. 2 segundos y cerramos el llamado. Sí, también los que ven por Facebook y quieren entregarse a Cristo, ahí nos dice. Pastor, uno de por mí, yo me entrego a Cristo a través del Facebook. Sí, en otra región, en otra parte del mundo. El poder de Dios traspasa las barreras. ¿Cuántas alaban al Señor? Amén. ¿Quién puede hacer esto? ¿El pastor Marco? No, el Cristo de la gloria. ¿Cuánto las palmas de alabanza por esta victoria? Por estas almas. Mi alma te alaba, gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a orar. A veces nos hacemos repetir la oración del penitente. A veces nos hacemos repetir la voz del penitente, la oración del penitente. Solamente pedimos que usted ore. Ahora le vamos a pedir que usted ore y entregue su vida a Cristo. Cuéntale brevemente su historia.
Quizás usted tiene muchas ataduras, cadenas, espíritus de depresión, deseos de suicidarse, a lo mejor cadenas de vicios poderosos que lo atan. Quizás llegó en esta noche con un hogar destruido, con una vida destruida, perdió su trabajo, perdió su esposa, perdió sus hijos. Ha quedado en la más absoluta soledad y orfandad. Pero aquí está el Dios que restaura los altares caídos. Yo le voy a pedir que cierren sus ojos, que inclinen su cabeza. Y vamos a orar con toda la iglesia por ellos. Padre celestial, eterno y poderoso Dios del cielo, son nuestros lunes de victoria. Es que es extraordinario lo que tú haces, Señor. Es que es maravilloso lo que el Espíritu Santo hace. Gracias por estas personas, estas almas, estas vidas, Señor. Tú conoces cada vida, cada historia, cada corazón, cada cosa oculta en el alma, cada cadena, cada rencor, cada trauma, cada raíz de amargura, cada espíritu, Señor, que puede estar operando en esa vida. Yo reprendo todo espíritu del diablo. Ellos te reciben, ellos te aceptan como Señor, como Salvador. Perdona su más mínimo pecado, Señor. Perdona su más mínimo pecado. Restaura su altar caído. Señor, has traído a esta mujer de lejos para que ella pueda conocer al Cristo de la gloria, al Cristo que conoció hace tantos años, Señor. Salva el alma de esta mujer. Rompe todo yugo que la ata en el nombre de Jesucristo. Oh, por el poder de tu palabra, Señor. Sobre estas personas declaramos bendición. Los ligamos, los atamos a tu cuerpo que es la iglesia. Y sobre ellos declaramos victoria. Son salvos porque la sangre de Jesucristo el Hijo los limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios. Que Dios les bendiga. 24 almas se han entregado a Cristo. Tómenos ahí los hermanos para que vean esa gran cantidad de gente. Mire qué hermoso, mire qué lindo. Dios les bendiga, manténgase firme en el Señor, dense vuelta porque los hermanos le van a dar un fuerte abrazo, un apretando de manos, le van a anotar sus datos. Que el Señor les bendiga, que estas almas sean ligadas al cuerpo de Cristo. Esto es lo que hace el Señor. Nosotros somos instrumentos, somos un canal por el cual fluye. Somos, aleluya, como el río. El río fluye por caudales. Nosotros, aleluya, somos solamente los canales por los cuales fluye el río de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Que Dios bendiga a los que nos han visto a través de los Facebook, los que nos ven a través de nuestro programa de televisión, Profecías Bíblicas Hoy. Vamos a cantar, vamos a alabar al Señor, los que deseen bendecir este ministerio de fe, porque todo esto que tenemos, hermano, todo esto lo hemos comprado con mucho sacrificio. Así que vamos a cantar, vamos a alabar al Señor y que Dios le bendiga. A su nombre. Oh,
Jesús de Nazaret.
Jesucristo que viene otra vez, y cosas mayores que estas verás, el cielo abierto y la gloria de Dios, ángeles que con nosotros están, y a Jesucristo que viene otra vez, y cosas mayores. Porque Dios es grande, poderoso. Se mueve el poder de Dios. Junto con palmas de alabanza, Señor. ¿Cantemos algo bonito más? Que suene esa gordión. Ya nos vamos a despedir, hermano. Tenemos que llevar a nuestra hermana Linda al aeropuerto. Porque tiene que viajar esta noche de regreso a su país. Gloria al Señor. El salvo de Dios. La alabanza, la alabanza, la vida, la vida.
Nos vamos contentos, nos vamos en victoria, pero vamos a orar por los enfermos. Hay un hermanito que nos pidió la oración porque va a ser operado de su pierna. Pasen acá todos los que creen, todos los que esperan un milagro del Señor. Venga creyendo que Dios va a hacer una obra poderosa en su vida. Nuestro pastor Héctor, nuestros hermanos diáconos, nuestras hermanas diaconisas, voy a pedirle a la pastorita Isabel que junto con la hermana Yasmín oren por nuestra hermana Mindy, que se va ahora dentro de pocas horas de regreso a Nueva York. Esperamos que se vaya muy bendecida, como dice el hermano Gary, pletórica, ¿no es cierto?, de victoria. Y si Dios lo permite, si Dios quiere, hermano, ore por eso. Yo en junio le voy a dar la fecha a la hermana, y yo creo que la segunda semana de junio voy a estar allá con la hermana, con algunos hermanos que me acompañan, los dos hermanos más, y estar allá en Nueva York para ver qué es lo que Dios quiere con nuestro ministerio en ese lugar. ¿Cuántas alabanzas al Señor? Vamos a ser despedidos de nuestro pastor Daniel Casitúa. Deje un momentito ahí a alguien que le ayude en el Facebook. Sí, las hermanas diaconesas que pasan a orar y poner las manos. Si alguien está con depresión, con crisis de pánico, con insomnio, cualquier cosa que está relacionada a lo mejor más con el área, ¿no es cierto?, psicológica, más que físico, pase también. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición para irnos en victoria. Gloria al Señor. Oramos, hermano. Padre, te damos gracias por esta tremenda victoria, Señor, por este mover de tu Espíritu Santo que aún, Señor del cielo, en una plaza pública podemos experimentar, podemos vivir, podemos sentir en nuestra vida, Dios mío, el fuego de tu Espíritu Santo. Gracias por ser testigo, Dios mío, de cuántas almas han venido, Señor, una vez más al arrepentimiento. 22, 23 almas, Señor, que hoy día, Dios del cielo, han sido arrebatadas del infierno para la gloria de tu nombre. Señor, queremos orar por estos enfermos. Queremos pedirte, Dios mío, que hagas un milagro. Que usted, Dios del cielo, pueda hacer una obra gloriosa en cada vida, en cada corazón. Usted conoce, Dios mío, cada enfermedad de estos cuerpos, Señor, pero Padre, en la cruz del Calvario fue crucificada toda maldición, toda enfermedad, Señor, y en esta hora queremos pedirle, Dios mío, en el nombre de Jesús, que derribe toda obra del enemigo.
enemigo. Señor, echamos por tierra, Señor, toda obra del diablo. Señor, que sean cortadas las cadenas, que se caiga el yugo de esclavitud. Señor, y en esta hora oramos, Padre, por sanidad, oramos por liberación en tu nombre, Señor bendito, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Señor, queremos orar y declarar sano para la gloria de tu nombre. Bendecimos, Señor, aquellas vidas que con fe han venido creyendo. Señor, según la fe será hecha la obra. Padre eterno, oramos por nuestra hermana Mindy, Señor. Gracias, Padre, por traerla, Dios mío. Y queremos que en esta hora usted pueda bendecir a cada uno de los que se han esforzado por llegar, por compartir este lunes de victoria. Señor, nos llevamos victoria un lunes más. Nos vamos bendecidos. Gracias por el coro, los coordinadores, los predicadores, Señor. Gracias por tu pueblo. Señor, te queremos pedir la bendición gloriosa, esa que usted solamente puede dar, que es la del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Nos vamos, hermanos, y nuestra hermana Mindy, que saluda a los que nos están viendo a través del Facebook. Un saludo para el porque hay mucha gente que a través de nuestro Facebook, hermanos, se ha conectado desde otros países. Que Dios le bendiga. Ahí está nuestra hermana Mindy, que está saludando. Un saludo a todos los que nos están mirando. Yo soy dominicana, viajé de New York a estar aquí en los lunes de victoria. Verdaderamente me siento muy, muy feliz. Mira, no puedo contener la emoción. Diferente, no sé, es un mover distinto aquí. Todo el que quiera venir, yo creo que se van a ser bien recibidos aquí. Los hermanos muy cariñosos, muy atentos, y de verdad que me voy bendecida y no sé qué más decirle, que estoy feliz de estar aquí y le invito a todos a que vengan. Y ay, los quiero mucho. ¿Qué le ha parecido esta experiencia, hermana Mindy, de estos días que ha llegado a Nueva York? Ahora aquí al kilómetro cero de la capital, ¿qué le parece estar en vivo en estos lunes de victoria? Es como le estaba diciendo al hermano aquí ahora, es algo que no se puede explicar lo que se siente aquí, lo que uno siente cuando uno está mirando el programa en las redes sociales, porque aunque a veces decimos que las redes son malas, pero si las usamos para bien, nos sirven a nosotros, porque de ahí yo me alimento y nada, yo quise tomar esta locura en la que mis tíos, mi esposo me apoyaron para venir aquí. ¿Qué le puedo decir? Mira cómo tengo las lágrimas. ¿Cómo regresa a Nueva York? En un rato me voy, ya me voy de aquí. ¿Con el corazón lleno? Lleno, tantos hermanos tan lindos. ¿Qué le pareció el cariño de los hermanos a usted? No puedo decir, porque es algo que se siente. Los hermanos no me conocen, solamente que relajamos, tú sabes, para relajarnos decimos que bromeamos en la red y con el obispo, y llegar aquí, que todos los hermanos me traten tan bien. Yo no soy merecedora de nada de eso. Hermana Mindy, queremos despedirnos por Radio Palabra Viva, ya que usted es una de las que siempre escribe para través de la radio. Despídase de nuestros auditores, que hoy terminamos un lunes de victoria. Amén. Mañana seguimos con la transmisión, así que saluda a nuestros hermanos de la radio. Dios le bendiga a todos, que sigan sintonizando Palabra Vida, donde la palabra verdaderamente que da vida. Los quiero mucho y seguimos. Yo siempre los sigo molestando ahí y le escribo. Gracias por su amor y nada, los quiero mucho. Me voy llena, me voy feliz. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos.